And girls, bienvenidos a nuestra nueva cápsula de inglés, ¿ya? En esta ocasión vamos a aprender vocabulario relacionado con las occupations, los trabajos, los oficios, ¿ya? Y aquí vamos a comenzar. She is a teacher. Repeat after me. Todos van a repetir después de mí. She is a teacher. Tenemos ahí unos niños que están haciéndole preguntas a la profesora. She is a teacher. He is a doctor. Repeat after me. He is a doctor. Tenemos aquí una persona que ayuda a quienes se encuentran enfermos, ¿cierto? Un doctor. She is a vet. Tenemos a alguien aquí que también ayuda, pero ayuda a los animales cuando se sienten enfermitos. Repeat after me. She is a vet. Ella es una veterinaria. Aquí tenemos a alguien que ayuda específicamente a las personas cuando tienen un dolor en su boca, ¿cierto? Relacionado con los dientes. She is a dentist. Ella es una dentista. Repeat after me. She is a dentist. Very good. Aquí tenemos a alguien que cuida de nuestros jardines, de nuestro pasto, de las flores y todos esos elementos de la naturaleza que son tan bonitos. He is a gardener. Repeat after me. He is a gardener. Un jardinero, exacto. He is a waiter. Él es un mesero, ¿cierto? Alguien que sirve, lleva la comida cuando estamos en un restaurante y nos llevan la comida que nosotros pedimos. Repeat after me. He is a waiter. This one is a person who helps people. ¿Ya? Alguien que ayuda a las personas cuando se encuentran en problemas y los defiende de hechos de robos, ¿cierto? De la delincuencia. He is a policeman. Repeat after me. He is a policeman. Él es un policía. She is a cashier. ¿Ya? La cajera, ¿cierto? Que está en los supermercados o en las tiendas y que siempre está preocupada de recibir lo que ustedes van a comprar y también recibir el dinero. She is a cashier. He is a firefighter, ¿ya? Alguien que combate en contra del fuego, los incendios y también en los accidentes. Entonces aquí tenemos un bombero. Repeat after me. He is a firefighter. Very good. She is a driver. Aquí tenemos a alguien que conduce, ¿ya? Una conductora. Puede ser de distintos tipos de medios de transporte. En este caso tenemos un taxi, ¿cierto? Entonces, ella es una conductora de taxi. She is a driver. Repeat after me. She is a driver. Then we have someone who is in the beach. Alguien que está en las playas.
y que nos cuida de no ahogarnos. Un salvavidas. He is a lifeguard. Repeat after me. He is a lifeguard. Very good. And that's all for today. Eso es todo por hoy. Remember to stay at home. Recuerden quedarse en sus casas al cuidado de su familia. Y espero verlos muy pronto. Bye bye. See you next class.